Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas. Bueno, vamos a retomar donde nos habíamos quedado y siendo esta la última clase de que entraría como tal dentro del segundo parcial. Entonces, vamos a ver. Nosotros nos hemos quedado con que teníamos dos ejemplos de conjuntos, que son estos que están aquí, y nos preguntábamos si A era igual a B. Entonces vamos a responderlo a continuación. Entonces, para comprobar si A es igual a B, nosotros deberíamos de hacer como tal dos tipos de o dos comprobaciones. Una en este sentido, que es como el signo de subconjunto en esta dirección, luego dos puntos, que esto significa que lo que nosotros vamos a probar o probaremos que A es subconjunto de B. Entonces, lo que va a suceder son una de dos situaciones. Si lo comprobamos, ok, llevamos la mitad de la comprobación de que es igualdad. Y si no se puede comprobar o si hay un error, pues vamos a poder concluir de que no son iguales. Entonces, vamos a empezar por aquí. Entonces, ¿cómo comprobamos que un conjunto es subconjunto de otro? Si vamos directamente a la definición, para comprobar que A es un subconjunto de B, todos los elementos de aquí tienen que ser elementos de este conjunto. Todos los elementos de A tienen que ser elementos de B. Entonces, cuando los conjuntos están dados de esta forma por comprensión, entonces lo que nosotros tenemos que garantizar es que si un elemento cumple las propiedades del conjunto A, también va a cumplir las propiedades del conjunto B. Entonces, como tenemos que hacer eso para todos, vamos a elegir o vamos a hacer una prueba directa a partir de seleccionar un miembro del conjunto A que sea fijo pero arbitrario. Entonces, nosotros seleccionamos X que pertenece a fijo pero arbitrario. Entonces, cuando decimos que el X está fijo, significa de que no vamos a estarlo cambiando durante todo el proceso que lo vayamos a trabajar. Es decir, no vamos a venir y decir, ah, bueno, entonces, por ejemplo, si X es igual a 2, entonces se cumple. Eso no se puede decir porque entonces ya no está fijando el X, está tomándolo de forma particular. Y cuando decimos que es arbitrario, es que puede ser cualquiera, o dicho de otra forma, que nosotros podríamos realizar el mismo procedimiento para cualquier valor específico del conjunto A. Entonces, cuando decimos fijo pero arbitrario es eso, que nosotros vamos a tomar un término, no vamos a estar dándole valores, no vamos a estarlo cambiando a medio ejercicio, simplemente está fijo y lo único que cumple X es ser elemento de A. Y como ese elemento puede ser cualquiera, porque es arbitrario, entonces, al final se va a lograr cumplir para todos los elementos de A, lo que sea que comprobemos para X. Entonces, seleccionamos X, que pertenece a fijo pero arbitrario. Entonces, como X pertenece a, entonces, por definición del conjunto, eso significa de que X es igual a 2, 3, a 2 más 3, t, para algún t entero. Para algún t que pertenece a los enteros. Entonces, eso es lo que sabemos. Y lo que nosotros queremos comprobar es que ese mismo X es un elemento de B. Eso quiere decir que el X va a cumplir esta propiedad de aquí.
que se puede escribir como 3z menos 1 para algún entero z. Eso es a lo que nosotros tenemos que hacer llevar el x, que se puede escribir como 3 por un entero menos 1. Entonces aquí el truco estaría en que nosotros veamos que x, que es igual a 2 más 3t, lo podemos escribir como 3t más 2 y vamos a sumarle 1 y restarle 1. Entonces, nosotros podemos hacer esto porque simplemente son iguales y reagrupamos como 3t más 3 menos 1. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir como 3 veces t más 1 menos 1. Entonces, llamemos z a t más 1, el cual, pues, al ser t un entero, entonces este z de aquí también es un número entero. Luego nosotros tenemos que x es igual a 3z menos 1. Por lo que x pertenece a b. Bien, entonces, lo que acabamos de hacer es tomar un x cualquiera de a y comprobar que ese x también esté en b. Como el x puede ser cualquiera, es arbitrario, significa que esto que acabamos de comprobar se cumpliría para todos los x. Porque realmente el proceso para comprobar de que cualquier número que está aquí está en el otro conjunto, es hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, solamente cambiando x por el valor que nosotros queramos comprobar. Entonces, esta es una técnica típica de demostración directa, en el cual tomamos elementos o términos fijos pero arbitrarios. Y cuando se cumple para ese término fijo pero arbitrario, la conclusión es que se cumple para todos. Y si se cumple para todos, entonces nosotros podemos decir que, entonces, A es subconjunto de B. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner atención aquí es en quiénes son las propiedades que tienen que, o cuáles son las propiedades que tiene que cumplir el elemento fijo pero arbitrario. Si nosotros decimos que pertenece a A, ya sabemos que cumple estas propiedades y queremos llegar a que X pertenezca a B. O sea que teníamos que llegar a que cumpla estas propiedades. Y eso fue lo que hicimos. Ahora vamos a revisar el otro lado. Esto significa que probaremos que A está contenido en B. O dicho de otra forma, que B es subconjunto de A. Ok, entonces probaremos que A está contenido en B, porque lo que es lo mismo, B es subconjunto de A. Entonces vamos a hacer la misma, el mismo esquema que acabamos de hacer arriba, pero empezando en B. Entonces vamos a decir, sea X que pertenece a B, fijo pero arbitrario. Entonces, como X pertenece a B, entonces X es igual a 3Z menos 1 para algún Z entero. Perdón, para algún z entero. ¿Y cuál es nuestro objetivo aquí? Lograr escribir a x como 2 más 3 por t. Ok, entonces vamos a hacer un procedimiento parecido a lo de arriba, pero sutilmente diferente. Entonces veamos que
x, que es igual a 3z menos 1, yo puedo sumar, bueno, puedo restar y sumar 3. ¿Sí? Pero lo voy a agrupar así. 3z menos 3 más negativo 1 más 3. Entonces aquí me va a quedar 3z menos 1 más 2. Entonces llamemos t, o definamos a t como z menos 1. Luego x sería igual entonces a 3t más 2. O lo que es lo mismo, si queremos ser un poquito más estrictos, 2 más 3t. Por lo que x pertenece a... Así. A estaría contenido en B. O sea, perdón, aquí sería que A contiene a B. Es la lectura adecuada. A contiene a B. O sea que B es subconjunto de A. Entonces, como logramos comprobar los dos, entonces, por esto, podemos concluir que A es igual a B. ¿Ok? Entonces, este es más o menos el esquema que uno debería de seguir para comprobar que dos conjuntos son iguales. Ahora lo que va a cambiar en la mayoría de los ejercicios son las propiedades que están aquí. En este caso, pues son propiedades como de relaciones entre números enteros, los cuales son sencillas de manejar. Sin embargo, en otros casos pues pueden salir otras propiedades. Y lo que nosotros tenemos que garantizar es que si tenemos esto como hipótesis, podamos utilizar reglas de inferencia o teoremas o resultados que conozcamos hasta llegar a que se cumpla esto de aquí. Entonces prácticamente se vuelven dos problemas de reglas de inferencia. Partimos de estas hipótesis y estas de aquí también. Partimos de estas hipótesis. Utilizamos conocimientos que nosotros tengamos, sean teoremas, sean leyes de equivalencia, sean reglas de inferencias, y hasta que lleguemos a concluir que se cumple esto de aquí. Y en ese caso estaría comprobada la inclusión en este caso. Hacemos lo mismo para el otro lado y ya está demostrada la igualdad. ¿Ok? Entonces... eso con respecto a la igualdad de conjuntos era lo que nos faltaba. Y ahora vamos a ver tres cositas más sobre conjuntos que son bien sencillas de interpretar. Simplemente vamos a ver. La primera es el tamaño de un conjunto. Ok, entonces... vamos a decir lo siguiente. Sea S un conjunto. Okay, entonces, si existen n elementos diferentes en S, donde N es un entero positivo, bueno, de hecho es un entero no negativo, o sea, puede ser positivo o cero. Entonces, si existen N elementos diferentes en S, donde N es un número entero no negativo, decimos que S es finito. S es finito y a N le llamaremos
cardinalidad de S. Entonces aquí hay dos palabras clave. Primero, definimos qué es un conjunto finito y definimos qué es la cardinalidad de S. Entonces, cuando un conjunto es finito, el número de elementos se le conoce como cardinalidad del conjunto. ¿Ok? Y pues siempre que nosotros le asociamos un número a un objeto matemático, pues normalmente tiene una notación. Entonces, denotaremos la cardinalidad. La cardinalidad de S. Como una especie de valor absoluto de S. O también hay otras formas, dependiendo del libro o la referencia en la que se estudie, pues a veces aparece como cart de cardinalidad de S o número como número de elementos de S. Entonces, esas son las notaciones típicas para el conjunto de, el número de elementos de un conjunto. ¿Ok? Y, por ejemplo, ejemplos así rápidos. Primero, sea A el conjunto de números impares positivos menores que 10. Entonces nosotros podemos asegurar que la cardinalidad de A es igual a 5. El número de enteros positivos que sean impares y menores que 10 es 5. Y si A es el conjunto de esos números o que contiene esos números, entonces la cardinalidad de A sería 5. Entonces, sea S el conjunto de letras del abecedario entonces nosotros podemos asegurar que la cardinalidad de S sería 27. Ok. Ahora, ¿cuál sería la cardinalidad del conjunto vacío? Pues el conjunto vacío no tiene elementos, tiene una cantidad de 0 elementos. Entonces la cardinalidad es 0 y es el único conjunto con esta cardinalidad. Entonces tenemos unos cuantos ejemplos aquí. Ahora, ya sabemos cuándo un conjunto es finito. La pregunta que queda es, ¿cuándo es infinito? Bueno, la respuesta es sencilla. Decimos que, estoy afuera del ejemplo, decimos que S es un conjunto infinito si no es finito. Porque básicamente en un conjunto no podemos tener una cantidad negativa de elementos y tampoco podemos tener fracciones o decimales de elementos. Simplemente el elemento está o no está. Entonces siempre vamos a tener un número entero de elementos, pero si no es finito significa que pues no hay un número n con el cual yo pueda contarlos. Y si no los puedo contar significa que hay infinitos. Sin embargo, no siempre el número de elementos se dice o se tiene que poder contar. Pero, bueno, lo que pasa ahí es que hay diferentes tipos de infinito, pero eso ya es otra discusión. Pero básicamente, si un conjunto no es finito, vamos a decir que es infinito. ¿Ok? Y por darle un par de ejemplos, primero,
El conjunto de números enteros es un conjunto infinito. Y el conjunto de números reales es un conjunto infinito. Y estos dos tienen sentido, pues sus elementos se extienden hasta los infinitos, ¿no? Pero no son los únicos. De hecho, el intervalo abierto de 0 a 1, y también cerrado, ¿verdad? Pero el intervalo abierto de 0 a 1 es un conjunto infinito también. Entonces, aquí una cuestión de un pequeño detalle a resaltar es que cuando un conjunto es infinito, no ponemos que la cardinalidad o el cardinal es igual a infinito. Eso no lo ponemos porque hay diferentes tipos de infinito y básicamente normalmente se manejan dos. En este caso, el cardinal de Z, que son los números enteros, no se pone que es infinito, sino que se pone que es Aleph 0. Y el cardinal de los números reales tampoco se pone que es infinito, sino que se pone que es Aleph 1. Y en este caso, el cardinal del intervalo cerrado de 0 a 1 resulta que tiene el mismo cardinal de los números reales, es decir, Aleph 1. En este caso no vamos a entrar en detalle de por qué este conjunto tiene el mismo número de elementos en teoría que este, a pesar de que son infinitos. Bueno, el hecho de que son infinitos da para pensar de que estos dos podrían tener la misma cantidad de elementos, porque son infinitos. Pero, ¿qué hace diferente a este infinito de este? ¿Y por qué esa diferencia no se ve entre estos dos? Ese ya es un tema un poco fuera de la clase, pero es algo que se podría estudiar, pero es un poquito fuera de la clase. Pero entonces, por si lo quieren googlear en algún momento, esto es Aleph. El símbolo es Aleph y el 0 o el 1 es solamente de subíndice, pero la letra como tal o el símbolo es Aleph. Ok, entonces terminamos ahí la parte de tamaño de un conjunto para darle cabida al, o a lo que vamos a llamar, conjunto potencia. Entonces, dado un conjunto S, el conjunto potencia de S denotado por este estilo de P, más o menos así, como un poco cursiva, de S, entonces ese conjunto potencia es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de S. Entonces, por ejemplo, si ese es el conjunto cuyos elementos son 0, 1 y 2, entonces el conjunto potencia de S sería el siguiente. Primero, en la última clase nosotros comprobamos que el vacío es subconjunto de todo conjunto. Entonces, si yo quiero enumerar o enlistar los subconjuntos de S, primero pondría el conjunto vacío, que es el único subconjunto que tiene 0 elementos.
De ahí yo pondría todos los subconjuntos de un elemento, que serían estos singuletes. Es decir, todos los posibles conjuntos con un elemento que yo puedo formar utilizando los elementos de S. Todos estos serían subconjuntos de S. De ahí iría con los conjuntos que yo puedo formar tomando solamente dos de estos tres elementos, que podrían ser 0 y 1, podrían ser 0 y 2, o podrían ser 1 y 2. Como el orden dentro de los conjuntos no importa, entonces no sería necesario escribir un 0, 1, o perdón, un 1, 0, un 2, 0 o un 2, 1. Okay. Y pues luego, siguiendo la secuencia, irían los conjuntos que yo puedo formar utilizando tres elementos de aquí, que en este caso pues solamente hay una posibilidad, que es usarlos todos. Así que sería todo el conjunto S. Note usted que este primero y este último ya los teníamos garantizados aquí por el teorema de la última clase. En ese comprobamos que el vacío era subconjunto de cualquier conjunto S y que ese mismo conjunto era subconjunto de sí mismo todo el tiempo. Entonces, estos dos ya sabíamos que iban a estar. Los nuevos aquí son estos seis de acá. Ahora, eso significa de que en este caso, veamos que el conjunto, perdón, la cardinalidad del conjunto potencia DS es igual a 8. Y la pregunta que les hago aquí es, ¿cómo podríamos escribir este 8 en una función o en función de el número de elementos de S? Es decir, ¿cómo podríamos escribir a 8 en función de 3? La respuesta pues sería 2 a la 3, ¿no? 8 se puede escribir como 2 a la 3. Y pues eso nos permite generalizar, en realidad. No es de un solo la generalización, técnicamente habría que comprobarlo por inducción, pero ya les doy yo como propiedad. Si la cardinalidad de S es igual a N, entonces la cardinalidad del conjunto potencia de S es igual a 2 a la N. Entonces esa es una pequeña propiedad aquí. Y no olviden la secuencia con la cual nosotros armamos el conjunto potencia. Primero empezamos con los subconjuntos de cero elementos, o sea el vacío. Luego los subconjuntos de un elemento, que son estos singuletes de aquí. De ahí los subconjuntos de dos elementos, que son estos de acá. Luego seguirían los subconjuntos de tres elementos, que en este caso como S tiene 3, ya es todo el conjunto. Pero si este S hubiese tenido 4 elementos, aquí irían también los de 3 elementos. Y por último iría S, que tendría 4. Pero esa es la secuencia a seguir. De ahí no hay mucha más pérdida, solo es de irlo practicando y generando con diferentes conjuntos. ¿Okay? Y como ya saben cuántos tienen que llegar, pues van a saber si les hacen falta o si no. Y obviamente, si se les llega a pasar de esta cantidad, lo que significa es que usted tiene elementos repetidos. Es decir, que hay subconjuntos que usted está poniendo que ya los había escrito, pero los está contando como que fuesen diferentes y en realidad no lo son. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en caso de que se pasara de este número. Ahora, un segundo ejemplo, ponerle a este 1 y a este ejemplo 2. Un segundo ejemplo interesante es que, bueno, ¿quién sería el conjunto potencia del conjunto vacío? Ok, entonces vamos a ir meramente por la definición. La definición me dice que
el conjunto potencia de todo conjunto es un conjunto donde adentro van todos los subconjuntos de este conjunto de aquí. Y en este caso nosotros hemos dicho que hay dos elementos que siempre van a ir, el vacío y el mismo conjunto. Pero en este caso son iguales, y como en conjuntos no ponemos elementos repetidos, solamente tendríamos uno garantizado de estos dos que siempre van. Ahora, ¿qué pasa si usted intenta armar conjuntos? Y, mejor dicho, intenta armar subconjuntos con un elemento del conjunto vacío. Que sería lo siguiente, ¿verdad? Armar como estos de aquí. Pues resulta que si nosotros tenemos el conjunto vacío, ahí no hay ningún elemento, así que no hay nada que podamos crear con un elemento de los elementos que están aquí, porque no hay ninguno. Vamos a intentar tomar objetos de una caja vacía. No vamos a poder hacerlo. Entonces, prácticamente ahí termina. Y fíjense que si aplicamos la propiedad de arriba, la cardinalidad del conjunto vacío es 0, entonces nos dice esto que la cardinalidad del conjunto potencia es 2 a la 0, o sea 1. Así que con esto sabemos que no nos falta ninguno, que ya están todos, porque cumple esta propiedad. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasaría ahora en este caso? Sería como un ejemplo 3, justo aquí a la par. ¿Cuál sería el conjunto potencia de este conjunto? O sea, aquí estamos calculando el conjunto potencia del conjunto potencia del vacío. ¿A qué sería igual esto? En primer lugar, nosotros, si yo lo planteara directamente de esta forma, calcularía lo demás adentro, que es el conjunto potencia del conjunto vacío, que eso ya lo hicimos aquí, y nos quedaría esto, el conjunto potencia de este conjunto. Entonces, el conjunto potencia de este conjunto lo trabajamos igual que antes. Primero, va a ir siempre el conjunto vacío, debido a que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto que nosotros pongamos aquí. De ahí, vamos a tomar este conjunto, vamos a escribirlo aparte, vemos cuántos elementos tiene. Tiene solo un elemento. ¿Y ese elemento quién es? El conjunto vacío. Ok, entonces si yo intento formar los subconjuntos de un elemento, solamente podría formar este. Ya no puedo formar más porque no hay más. Y pues yo ya no podría formar subconjuntos con dos elementos porque no tengo ya dos elementos disponibles. Aparte, como este conjunto tiene solo un elemento, entonces el conjunto potencia de este conjunto que está aquí solo podría tener, entonces 2 a la 1 elementos, o sea 2, y ya están contados aquí, así que no nos falta ningún otro. Y así yo podría seguir, podría colocar esto dentro de otro conjunto potencia y así hasta que nos aburramos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí ya está eso. ¿Ok? Y pues vamos a ver ya lo último de esta sección de conjuntos, la que nos vamos a quedar para este parcial, que es el producto cartesiano de conjuntos. Producto cartesiano de conjuntos. Entonces, antes de definir exactamente qué es el producto cartesiano, primero podemos definir qué son n tuplas
Entonces, un conjunto ordenado, note la diferencia, un conjunto ordenado de elementos se denota como así, A1, A2, A3, hasta A sub n. Note que en lugar de usar llaves, ahora estamos usando paréntesis, porque eso ya nos indica de que llevan un orden. Y les llamamos n tuplas. Se llaman n tuplas porque tiene n elementos y son... Y lo de tuplas ya lo vamos a entender cuando se los explique con casos más pequeños. N tuplas ordenadas. Entonces, el término de N tuplas se refiere a que si nosotros tenemos una... bueno, con una en realidad seguiría siendo una upla o una tupla. Para una tupla, pues no hay mucho que decir. Ahí se queda como una tupla. Aunque... en el caso de que n fuese igual a 1, perdería el sentido ordenarlo porque no hay otro con qué compararlo. Pero a partir de 2 empieza lo interesante porque en lugar de decir 2 tupla, nosotros decimos una dupla. En lugar de decir 3 tupla, nosotros decimos una tripla. En lugar de decir 4 tupla, nosotros decimos una cuádrupla. Y de donde viene el nombre es a partir de aquí. En lugar de decir 5 tupla, nosotros tenemos una quíntupla. Entonces, y ya en general, pues, simplemente le damos n tupla. Porque luego sería una sextupla y así. Entonces, a partir de este 5 empiezan a aparecer tupla al final de prácticamente todos los términos. Entonces, ya después de ese punto, pues, nos quedamos con la generalización n tupla. Pero estos son los términos principales. Usualmente no vamos a pasar de 3, porque es innecesariamente complicado, pero solo es para ponerle un nombre a estas cosas. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a definir qué es el producto cartesiano. Entonces, dados dos conjuntos, aunque permítanme, antes de eso, solo hay una pequeña, permítanme, okay, antes de llegar a lo de producto cartesiano, hay una cosita que debemos mencionar y es cuando dos n tuplas son iguales. Entonces, decimos que las n tuplas A1, A2 y así hasta A sub n y B1, B2 y así hasta B sub n son iguales. O sea, escribimos esto. Escribimos que son iguales cuando A1 es igual a B1, A2 es igual a B2, y así sucesivamente llegamos hasta que AN es igual a BN. O sea, escrito de manera simple, que A sub I sea igual a B sub I para todo I igual 1, 2 hasta N. Esta es otra forma de usar cuantificadores que es más común en matemática, que es expresar que una propiedad se cumple para todos los I que estén en un rango que cumplan cierta restricción. Entonces, cuando digamos entonces que dos n tuplas son iguales, no solamente están los mismos elementos, sino que el orden en el que están son el mismo. O sea que
Si yo intercambiara, por ejemplo, el A1 y el A2, ya la tupla que resulta no sería igual a la, tupla, a la N tupla que está aquí. Porque aunque tienen los mismos elementos, no están en el mismo orden. Okay. Dicho eso, ahora sí podemos definir cuando dos, o el producto cartesiano entre dos conjuntos. Entonces, dados los conjuntos A y B, el producto cartesiano de A con B denotado por así como una multiplicación, pero no es una multiplicación como tal y tampoco es un asterisco, es solamente una X chiquita en el medio de las dos, de los dos conjuntos. Entonces, el producto cartesiano es el conjunto de todas las duplas, o también otro término que se suele utilizar en lugar de duplas son pares ordenados, ese conjunto de todas las duplas A, B tales que el primer elemento de la dupla pertenezca al conjunto A y el segundo elemento de la dupla pertenezca al conjunto B. En símbolos esto se escribe así. El producto cartesiano de A con B es igual al conjunto de duplas tales que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Ok. Entonces, con esto, veamos un ejemplo. Sea A igual a 1 y 2. Mejor dicho, sean A igual a esto y sea B A, B y C. Entonces, el producto cartesiano de A con B sería el conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Los pares ordenados vamos a tomarlos de tal forma que el primer elemento sea escogido de aquí y el segundo elemento sea escogido de aquí. Entonces, para llevar un orden, lo que podríamos hacer para hacer esta numeración es primero tomar el primer elemento de aquí, el 1, y juntarlo con cada uno de los elementos de B. 1A, 1B y 1C. Son las primeras tres duplas de aquí. Luego voy a hacer lo mismo, pero con el segundo elemento de A. 2A, 2B y 2C. Y si hubiesen más elementos en A, haría lo mismo. Y así una vez termine, voy a tenerlos todos. Vean que todas estas duplas de aquí cumplen que el primer elemento es un elemento de A y el segundo elemento de la dupla es un elemento de B. Eso lo cumplen todos. Y fíjense en una cosa. La cardinalidad del producto cartesiano en este caso dio 6. Y no es casualidad que este 6 sea igual a 2 por 3, porque resulta que justo eso es igual a la cardinalidad de A y el 3 es igual a la cardinalidad de B. Entonces aquí tenemos una propiedad. Si la cardinalidad de A es igual a N, y la cardinalidad de B
es igual a m, entonces la cardinalidad de A producto cartesiano con B es igual a la cardinalidad de A multiplicada por la cardinalidad de B. Y aquí póngale cuidado de los signos, ¿verdad? Porque esto, o de los símbolos, mejor dicho, porque esto es un producto cartesiano. Y esto es una multiplicación de números reales. De hecho, de números enteros. Entonces, aunque el símbolo es el mismo, representan cosas diferentes. Note que esta fórmula y todo lo que está escrito aquí carece de sentido si alguno de los dos elementos es infinito, debido a que, pues, entonces el producto cartesiano tendría infinitos. Así que esto ya perdería el sentido, porque nosotros estamos utilizando lo del cardinal solamente para elementos o conjuntos que sean finitos. Ahora, un pequeño detalle. Fíjense que el producto cartesiano, yo lo escribí aquí, producto cartesiano de A con B, no de A y B. Eso tiene una razón de ser, y es que el producto cartesiano en general no es conmutativo. Lo vamos a ver a continuación. Con los mismos elementos, los mismos conjuntos A y B, vamos a calcular B, producto cartesiano con A. Y vamos a ver que es diferente. Entonces, con los conjuntos A y B de antes, veamos que B, producto cartesiano con A, sería el conjunto donde el primer elemento lo voy a tomar ahora de B y el segundo elemento de A. Entonces me quedarían así, A, 1, luego A, 2, luego A, 3, luego iría con B, perdón, A, 3 no hay, no hay 3 en A. Entonces sería A, 1 y A, 2. Luego B, 1, B, 2. Luego C, 1 y C, 2. Y esos serían todos. Nótese que si aplicamos la expresión de arriba, a pesar de que el producto está al revés, ahora es B, B con A, como el producto o como la multiplicación de enteros sí es conmutativa, no es casualidad de que tengan la misma cantidad de elementos. Pero pueden observar en realidad de que los dos elementos son completamente distintos. Aunque aquí está el elemento o el par ordenado 1, A y aquí está el A, 1, como no están en el mismo orden, significan que no son iguales. Eso fue lo que dijimos acá arriba, de que los elementos tienen que ser los mismos y también en el mismo orden. Entonces, a pesar de que aquí está el 1A y aquí está el A1, estos dos pares ordenados no son iguales. Así que los dos conjuntos son diferentes. Entonces, conclusión aquí es que A, producto cartesiano con B, es distinto de B, producto cartesiano con A, y la igualdad se cumple solo cuando A es igual a B. Porque en ese caso, pues, no tendría sentido una propiedad conmutativa, porque simple y sencillamente va a ser la misma expresión. Fíjense que, un ejemplo 3, el producto cartesiano de A consigo mismo, no va a usted notar si yo le doy la vuelta o no, porque es la misma multiplicación. Y de hecho, eso normalmente se denota como A cuadrado o como A2. Y aquí no, no es que los elementos están elevados al cuadrado, y lo digo ahorita porque lo he visto en prácticamente todas las evaluaciones de este tema,
y en periodos anteriores, que alguien coloca de que los elementos de esto son los elementos de A al cuadrado. Eso está totalmente malo. Eso es solamente una notación para hacer referencia al producto, pero en realidad esto es el producto cartesiano de A consigo mismo. Y esto no sería otra cosa que, en primer lugar, un conjunto de pares ordenados. O sea que cuando me ponen que este conjunto son los elementos de A elevados al cuadrado, desde ahí ya está mal, porque en primer lugar los elementos de este conjunto son pares ordenados, donde el primer elemento se escoge de A y el segundo también. Entonces, tomando A que está acá arriba, el producto cartesiano de A consigo mismo sería 1,1, 1,2, 2,1 y 2,2. Note que en el primer par ordenado tomé el 1 como primer elemento y lo tomé como segundo. Porque es como que yo tenga. Es como que yo tenga A por A, así. Entonces yo tendría 1,2 producto cartesiano con 1,2. Entonces el primer 1 lo tomé de aquí y el segundo de aquí. Todo en el siguiente término, en el 1,2, el 1 lo tomé del primero y el 2 del segundo. Luego en el tercer elemento, el 2 lo tomé del primero y el 1 del segundo. Y en el 2,2 tomé el 2 del primero y el 2 del segundo. Entonces vean que es prácticamente, aunque solamente es la notación lo que cambia, sigue siguiendo el mismo principio de un producto cartesiano. ¿Ok? Y para culminar, solamente expresarles, porque aquí nosotros hicimos la multiplicación solamente de dos conjuntos. Así que solamente les voy a definir cómo sería en general y ya. Entonces, el producto cartesiano de n conjuntos, los conjuntos vamos a llamar A1, A2 y así hasta AN, se denota como, y como podrían imaginarse, A1 multiplicación o producto cartesiano A2, producto cartesiano con y así sucesivamente hasta producto cartesiano con AN. Y es el conjunto de todas las n tuplas ordenadas. N tuplas ordenadas. A1, A2, así hasta AN. Tal es que el elemento en la posición i pertenezca al conjunto en la posición i de la multiplicación. Y esto sería cierto para todo i desde 1 hasta n. Y en símbolos, esta multiplicación de n términos sería el conjunto de n tuplas tales que A sub i pertenece al conjunto A sub i para todo i que va desde 1 hasta n. Entonces, por dar un último ejemplo de esto, si A es 1, 2, 3, B es A, B, y C es X por Y, X y Y, perdón. Entonces, el triple producto A cruz B cruz C sería un conjunto de T
triplas ordenadas, o sea, en lugar de pares ordenados serían de tres, son triplas, donde el primer elemento se toma de aquí, el segundo elemento se toma de B, el tercer elemento se toma de X. Y así lo voy variando. Aquí serían varios, de hecho. Así que vamos a hacerlo un poquito rápido, pero para que vayan viendo la secuencia. Lo voy a dividir así como en filas. Y el último sería 3, B y Y. Note que la cardinalidad en este caso, de nuevo, es el producto de las cardinalidades de los conjuntos que están en cuestión. Así que para saber cuántos elementos debería de tener este triple producto, yo multiplico la cardinalidad de A, 3, por la cardinalidad de B, que es 2, van 6, y 6 por la cardinalidad de C, que también son 2, así que deberían de ser 12. Cuando cuente cuántas triplas ordenadas hay aquí, pues hay 12. Entonces, eso sería ya este triple producto cartesiano. Y como es de esperarse, si el conjunto, o aquí también vamos a tener de que no se cumple ningún tipo de propiedad conmutativa, excepto cuando los conjuntos sean iguales. Y en ese caso podríamos escribir cosas como A a la 3, por ejemplo. Pero la secuencia o la noción sería la misma que lo que hicimos aquí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda de esto. De mi parte, no. Todo está claro. Entendido. Bien, entonces, trabajemos en los ejercicios de tarea para que vayamos practicando. Y estoy en todo lo posible esta semana para el examen, ¿verdad? Y vamos a continuar la clase mañana. Vamos a siempre seguir con conjuntos, pero en este caso ya con la parte del segundo parcial. Si llegan a tener alguna duda en algún momento, pueden escribirme sin problema y pues yo lo voy a intentar resolver en la mayor brevedad posible. Entonces, por lo demás, yo los dejaría por aquí. Que tengan feliz tarde. Ingeniero. Dígame. ¿Verdad que el aula del examen no la ha confirmado todavía? La aula seguramente sería la misma en la que hicimos en el interior. Gracias. Listo. Bien. Vemos. Gracias, profesor.